Me tocó ser comisario de este pueblo durante muchos años y al final me afinqué. Claro, como se querencia todo hombre solo, en la calle, en el bar, tomando alguna que otra limonada. El pueblo es lindo. Tiene su plaza, su iglesia, su escuela, su estación de tren. También tiene su burdel, pero yo de eso no debo hablar. Siempre se dijo que la estación del tren, más precisamente las vías, separaban a las gentes, las de arriba y las de abajo. Pero yo creo que eso no es cierto. Yo pienso que todos tienen algo en común, pero algo difuso, borroso, como si se movieran dentro de la neblina de una mañana de otoño. Para terminar, también todos juntos, bajo el suelo de este mismo cementerio. ¿Qué tal, don Gómez?
¿Cómo andamos hoy? Vamos, no afloje. Que la vida hay que pelearla, amigo. Siéntese un poco, que tiene que tomarse el caldito. Espere, Rosa. Quiero orinar. Deje, deje. Yo le ayudo. Hombre, esto está que rebalsa. Se va a mojar todo. Haga tranquilo, mientras le sirvo la sopa. Uy, qué rico olor tiene esto. ¿Ya está? Me insista, no vale la pena. Estoy terminado. Yo mando y usted obedece, que embromar. Abra la boca. Coma y sin vuelta. Como una criatura, obedeció sin ganas. Apenas abría la boca para que entrara el líquido incoloro con dos o tres fideos flotando. De repente cayó sobre la almohada como en un sopor, los ojos entrecerrados. Yo me asusté. Los pómulos se le habían enrojecido y la mirada parecía que reflejaba fantasmas. Tranquilícese.
Yo le pasaba la mano por la frente calenturienta y trataba de acomodarlo sobre la cama. Irreflexivo, movía los brazos tratando de espantar al búho inexistente. No podrás llevarte mi alma, perro maldito. Una vez pude vencerte. Jadeaba y el cuerpo se retorcía en convulsiones espasmódicas. Yo no sabía si irme o dejarme llevar por la compasión y acompañarlo. Un olor nauseabundo subía desde el piso y el aire se enrarecía en ráfagas de azufre. Mátelo, Rosa. Mátelo al bicho que está embrujado. El desasosiego. Quería largarse del lecho, huir de no sé qué miedos antiguos. Yo también tenía miedo, pero me quedé esperando. Beatriz me quería. Y vamos a casarnos pronto. Habíamos comprado un terrenito. Eran tan lindos los sueños en pareja. Contaron que jugó una apuesta, la conquista por un asado, pero no comió el asado. Thank you.
Bueno. Bueno. Frente a esta confesión monstruosa, pensé en traerle un cura. Al abrir la puerta, una lechuza silbante entró en la habitación y de un aletazo apagó la lámpara. Grité llamando a los vecinos. No me animaba a entrar. Había visto la huida de un alma. Asustada, temblando, pensé en silencio cómo el lechuzón se había llevado en vuelo final el espíritu de un cristiano. Había tomado la revancha. La revancha. Pobre Gómez. Siempre tan serio, sin hablar. Aquí nadie sabía que tenía una muerte. Y yo nunca bociné que había vuelto del presidio. Llegó un día al pueblo. Nadie supo de dónde vino. No hablaba con nadie. Los chicos lo burlaban y perseguían. Para ellos era un juego, un ritual. Gustaba de hacer discursos, que no siempre caían bien a los mayores. Hipócritas, raza de víboras, ¿acaso creéis que poniéndoles más pesadas cargas a las gentes seréis considerados más justos? ¿Quién se despoja de la carroña que lleva en su espíritu antes de osar criticar al hermano? Y un día vendrán a buscarlos para pagar sus deudas. Y habrá sangre y luto. Y nadie estará seguro en su casa, ni escudándose detrás de sus pertenencias. Porque los frutos que no se consumen se pudren y las riquezas acumuladas se cubren de óxido. Ya os he hablado de los lirios del campo, que nada tienen. Y son tan bellos. Realmente no sé cómo la policía no hace algo, ¿no? Oh. Con tal que un día no se ponga peligroso. ¡Venid a que tiene plata!
problema, que eso es lo primordial. Bueno, y un kilito de papas. Bueno, a ver, la papa negrita. Y háganme la cuenta. Me la cuenta muy bien. Así que son tanto... $2.50. $2.50. Muy bien. Sírvase. Muy bien, hasta luego. Te debo 50, doña. Bueno, muy bien, hasta mañana. Buenas. Buen día. Tomate. ¿Tomate cuánto? Un kilo. Un kilo, muy bien. Berenjenas también, por favor. Ah, también tenemos berenjenas. Los tomates son fresquitos, recién traídos del mercado. Seguro, ¿no? Bueno, un kilito. En verdad, os digo. Berenjenas también un kilo. Quienes venden frutos podridos. Un kilo 200. No tendrán cabida en el reino de los cielos. Está bien. ¿Qué más? ¿Ciruelas? Los mercaderes del templo. Está Madrid, dame una bolsita. Están en todas partes. Son dulces. Ay de ellos. El fuego los consumirá con sus metales mal habidos. Un kilo de mel. Sí. Vamos, vamos, viejito. Mátelo de acá, viejo roñoso. Andá, vamos, vale, a otro lado. Andá, viejo pulmento. Vale. ¿Por qué le insulto? Porque mira, que me estaba perdiendo el boliche acá, viejo. ¿Qué te pasa? Está bien. ¿Eh? Venga, vamos, vamos. Vamos a comprar más ácido de pedo. Ahí lo tiene. Ya me habían dicho que era medio zurdito este. ¿Qué más le doy, señora? Un kilo quiero. ¿Un kilo? Perdóneme con este problema. Esta gente que ve estos locos que me acaban, ya me tiene... Él me tiene podrido. ¿Cuánto es? A ver... Ahí está. $3, señora. Perdóneme la vaga. Sucio y sus harapos huelen a animal muerto, agresivo como mandinga y boca sucia. Los mayores saben cómo cuidar su dignidad y no se mezclan con gente que quizá no sea demasiado honrada. En verdad os digo que con agua como esta, Juan bautizaba en el Jordán y limpiaba los pecados. Un día vinieron los soldados romanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Entonces Juan los miró y les dijo: No hagáis denuncias falsas. No castiguéis a vuestros prisioneros y contentaos con vuestro sueldo. Simplemente era un hombre distinto. No había razón para preocuparse por él. Al cabo de meses y años que se han perdido tras el hacer cotidiano, sucedió. Bajo la sombra de estos árboles, en la plaza. ¡Ah!
Vení, vení, vení. Venga, venga, dale, dale, dale. Mirá. ¿Está dormido? Sí, mirá, no se mueve, ¿eh? Si lo tocamos a ver si está muerto. ¡Venga! ¡El viejo loco está muerto! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Dios Todopoderoso, recibe el alma de tu siervo y dale eterno descanso en la morada de los justos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mira, está todo llegado. Lo cargaron como un fardo de pasto y solamente quedaron de recuerdo en la mañana las sandalias del romero y el callado del peregrino. Fueron a Buenos Aires. ¿Te lo anoto? Sí, por favor. Gracias. Hasta luego.
Buenos días, don José. Buenos días, Chela. Quiero 2 latas de caballa. Un frasquito de aceituna. Ah, tengo esta marca nueva que te va a gustar, Chela. A ver. Sí. Las he recibido hace muy poco y la gente está muy conforme. Bueno. ¿Qué más quieres? Y un paquete de polenta. ¿Qué más? Y nada más. ¿Nada más? Nada más. Muy bien. Pobre don José. Los ojos se le movilizaban hambrientos, de la cintura estrecha y los senos pujantes a las caderas redondeadas. Qué ojos tan bellos y qué piel más perfumada. Me da 2 kilos de azúcar. Pero mi nena, ni un mohín para este enamorado que está lelo por ti. Deme también una caja de vitina. Y una lata de arvejas. A ver, dame una esperanza. Esta noche, en mi casa. No sé, puede ser. A las 11, por favor. Llegó con el circo y se quedó. Fue la última vez que vino un circo al pueblo. En verdad, ahora es una breva madura. La noche austral llegó como una niña de voz y pies desnudos. Noche oscura y de presagios.
Creo que corresponde que te sirva un licor. Bravo. Y yo prendo las velitas. ¿Para qué se pasa los días rogándome para traerme? Haciéndome caritas y ojitos. Y ahora que me tiene, está más asustado que un conejito. Yo vine acá para hacer el amor. Usted se tiene que relajar. Y dejarme a mí. La muchacha se abría como un pan tostado a la avaricia senil de aquel que, según decían, tenía mucha plata escondida. Nada cambia el rito del amor. Todo culmina con el temblor de la dicha consumada. La juventud bautizaba a la vejez que no perdona. Te has enamorado por fin. ¿Sabes, pequeña? Yo tengo dinero. Un dinerillo ahorrado con muchos años de trabajo. Yo llegué a este país con lo opuesto. Primero descargué barcos. Después aquí junté frutas en la quinta de los Pereira. Toca. Toca qué músculos tengo en los brazos. Pero la potranca poco escuchaba, ocupada en su profesión delicada y amorosa. Los jóvenes siempre están apurados, son impulsivos. Hay que perdonarles estas pequeñas distracciones. El juez entendió rápidamente cómo se ocasionó este destrozo. Que fue por culpa de mi subordinado, el cabo Chamorro, que al acercarse al cadáver, por el olor, retrocedió y tiró la imagen. En sumario salió una pinturita. Muerte natural. Infarto agudo de miocardio. (Risa)
En fin, no murió mal el hombre. Todavía flota en el ambiente un tórrido tufillo a sexo. No lo olviden. Los jueces no condenan a los verdaderos criminales. Condenan solo a aquellos que parecen ser criminales. Por eso me jubilé. Chao, Ramírez. Thank you.